Muy buenos días a todos. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación al alcalde, felicitación y agradecimiento al alcalde por acogernos en su municipio y, por supuesto, a la familia Fariña, que nos acoge en este recinto tan fantástico, a Manuel, a Manu. Muchas gracias por estar aquí. También quiero agradecer a todos los que han intervenido y muy especialmente al consejero de Agricultura y a todo su equipo, que hace posible la realización de un plan de estas características. Se ha hecho además de manera dialogada con las organizaciones agrarias, aquí muy bien representadas por Urcacil, Pitartis, el Consejo de la Juventud. Se ha hecho un esfuerzo por parte de la Consejería y tenemos el Plan de Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León. ¿Cuál es el objetivo? Sembrar de oportunidades de futuro al campo, al mundo rural, para los jóvenes en Castilla y León. Hemos tenido la oportunidad de ver, de manera presencial y a través de un magnífico vídeo, cuáles son las impresiones, los sentimientos, lo que viven todos los días las mujeres y los hombres en esta tierra, o los jóvenes que quieren apostar por el campo porque es un sector de futuro. Porque apostar por el campo es proteger, desde luego, nuestro medio rural y desde luego, apostar por los jóvenes es la mejor manera de proteger el futuro en nuestra tierra. Creo que este plan lo que busca es dinamizar el mundo rural, creando riqueza y empleo, y mi Gobierno dice claramente que estamos con el campo, que somos del campo, que apostamos por nuestro mundo rural. Y a los jóvenes os digo, como dice bien el eslogan del plan, aquí comienza tu futuro, aquí comienza vuestro futuro. Fijaros, este plan tiene 30 medidas. El 70% de las medidas son totalmente nuevas. Tiene una dotación de más de 300 millones de euros, cuyo objetivo, como he dicho antes, es incorporar a todos los jóvenes que quieran incorporarse al campo, a la labor primaria, que es esencial y que hemos podido comprobarlo durante la pandemia. Todos los jóvenes que quieran tendrán una oportunidad de la mano de la Junta de Castilla y León, de la mano de mi Gobierno. Y quiero decir que ahí vamos a poner todas las facilidades. Hemos tomado buena nota de las sugerencias que se nos han trasladado. Pero aquellos jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agraria van a tener el apoyo de la Junta de Castilla y León. Creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante para la incorporación de los jóvenes, pero aquí queremos darlo todo y lo estamos dando todo en esta legislatura. Queremos que haya una verdadera revolución para la incorporación de los jóvenes al mundo del campo. Lo decía la presentadora, 1.652, pero nuestro objetivo como mínimo 3.500, y que no haya ningún joven que no pueda decir que no ha tenido la ayuda de la Junta de Castilla y León. Todo lo contrario, todos los jóvenes que quieran tendrán ese apoyo y esa ayuda de la Junta de Castilla y León. Y estoy convencido que en la provincia en la que estamos, en Zamora, de esos 3.500 jóvenes que queremos que al menos se incorporen, calculamos unos 550 en la provincia de Zamora y, desde luego, pues de las dos convocatorias que ha habido hasta este momento, el 16% de toda la comunidad son jóvenes de Zamora. Es la segunda provincia con más incorporaciones de jóvenes al campo. Por tanto, aquí, en Zamora, se va por buen camino. Por tanto, decía que hemos mejorado mucho en los últimos años las ayudas a los jóvenes, pero ahora viene una verdadera revolución. Una revolución, voy a hacer una enumeración de las líneas más significativas. La primera de ellas, yo destacaría, desde luego, la subida de un incremento del 10% de las ayudas a los jóvenes para seguros agrarios. Me parece una de las más importantes. En segundo lugar, pasamos del 50 al 60% los anticipos para aquellos jóvenes que quieran montar su propia empresa agraria.
En tercer lugar, creamos ayudas de hasta 5.000 euros para aquellos jóvenes que necesiten una consultoría especializada. Por poner un ejemplo, aquel joven que tiene una explotación ganadera y que tiene que mejorar la eficiencia energética, el consumo energético en su explotación, pues bien, puede ser una apuesta que hacemos de manera conjunta, los jóvenes y la Junta de Castilla y León. También queremos apostar por la incorporación de los jóvenes al cooperativismo agrario con una ayuda de 5.000 euros para que puedan incorporarse y tengan ese apoyo del cooperativismo. Quería destacar también algo especialmente relevante en lo que somos líderes en España, que es la apuesta por la titularidad compartida. Son 5.000 euros los que vamos a dar para esa apuesta por la titularidad compartida. También habrá una nueva ayuda para acercar a los jóvenes a la actividad agraria, colaborando con el titular de la explotación, que tendrá la posibilidad de una ayuda de 6.000 euros siempre que haya un contrato a tiempo completo para jóvenes de menos de 31 años y con un mínimo de 12 meses. También quiero destacar la colaboración que tenemos con las entidades locales, con las corporaciones locales, que realizan trabajos de preservación en el entorno rural, contando con la participación de los jóvenes en este sector, que nos parece, como digo, relevante. Bastantes personas jóvenes que habéis venido aquí habéis hablado de la digitalización, lo decían también en el vídeo. Nos parece algo especialmente relevante y vamos a hacer una apuesta pues muy significativa. Queremos hacer una apuesta bonificando el 75% de la inversión de aquellos que quieran apostar por la digitalización en su ámbito. Hemos visto ejemplos como el GPS puede servir para iniciar o terminar los regadíos, controlar las ovejas o manejar algunas de las máquinas que se necesitan en la labor agraria. También vamos a prestar, como siempre, el apoyo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, tanto en desarrollo tecnológico, la puesta al servicio de nuestros productos de digitalización, por supuesto, la labor que estamos haciendo en investigación, en innovación. Me consta que desde el ITACIL se está haciendo una apuesta para que se conozca por parte de todos los profesionales y también en esa labor que se está desarrollando de la bioeconomía agroalimentaria. Las novedades son muchas y también vamos a apostar por una plataforma digital para que toda la información de la que se disponga esté al servicio de vosotros, de los jóvenes. También queremos poner en marcha una nueva plataforma de intermediación, TierraCil, para facilitar el acceso a la tierra de los jóvenes, que muchas veces es complejo. También vamos a hacer una apuesta por la formación. Esto es algo en lo que ya se ha venido trabajando en los últimos meses, ayudas a la formación especializada de hasta 3.000 euros, por ejemplo, para que los jóvenes podáis realizar cursos de manejo de drones, que hemos tenido la oportunidad de ver que es una posibilidad que facilita la labor en el campo. Tenemos que hacer de la vida, del trabajo cotidiano, una labor todavía mucho más cómoda. También, en esa labor de formación, queremos financiar estancias en explotaciones agrarias de referencia para que esas experiencias se puedan adquirir, se puedan asumir y se puedan aplicar cada uno a sus propias explotaciones y extender nuevos ciclos de formación profesional dual. Ya empezamos en Ávila con la comercialización de productos alimentarios. Queremos seguir en Segovia también con la asistencia en sanidad animal, por supuesto la de producción agropecuaria en Burgos y también la colaboración que tenemos aquí en Zamora con la Escuela Internacional de Industrias Lácteas para cursos especializados en este sector, que nos parece también de manera relevante por ser Zamora el lugar donde estamos y por tener una formación para todos los jóvenes y los no jóvenes de este sector. Otro de los objetivos, darle valor a este sector.
tenemos que creer que este sector es fundamental. Lo que hemos tenido la oportunidad de comprobar durante el confinamiento, esa principal preocupación que pasó desapercibido. Cuando se produce el confinamiento, eran frecuentes las conversaciones entre el consejero de Agricultura y yo, 2, 3 al día, para saber que estaba garantizada la cadena alimentaria, desde la producción hasta la transformación y la distribución. Estuvimos esforzándonos, pero si no hay producción, no puede haber transformación y mucho menos puede haber distribución. Por tanto, la producción es un objetivo que para nosotros es imprescindible y tenemos que decirle a la gente que esto no solo merece la pena, sino que es imprescindible dar prestigio a la labor que estáis desarrollando en el día a día. Por eso nos vamos a volcar en la defensa de sectores tan importantes como el vacuno, pero también la labor que estáis desarrollando de manera cotidiana en el campo. Y mediante un mayor contacto desde el inicio de los centros educativos, un contacto en el colegio con el programa Agricultores y Ganaderos del Futuro, para que las niñas y niños se puedan familiarizar con agricultura en huertos escolares o en visitas a explotaciones de todo tipo, de cereales, de regadío, ganaderas, etcétera. Y también reconociendo en actos como el que hoy estamos viendo la labor que desarrolláis los jóvenes, que me parece fundamental, con la creación del premio a la mejor iniciativa joven en el sector agrario. Voy ya enfocando la parte final de mi intervención, porque hoy los protagonistas sois vosotros. Este plan, aunque está dirigido fundamentalmente a los jóvenes, también quieren orientarse a aquellas personas que en las edades comprendidas entre 40 y 55 años quieren incorporarse al campo. Cuando en el proyecto participe algún joven agricultor con ayudas de hasta 20.000 euros. Estamos haciendo, por tanto, una apuesta en la colaboración económica sin precedentes. Un plan ambicioso que nace con el objetivo, como decía, de facilitar la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, pero también de mejorar la competitividad de las propias explotaciones, algo que también habéis insistido los que me habéis precedido en el uso de la palabra, y desde luego mejorar la imagen del conjunto de la sociedad de la labor que estáis desarrollando. El plan tiene 5 ejes: acceso y consolidación de la empresa agraria, asociacionismo e igualdad, formación y asesoramiento, innovación y digitalización y la imagen del sector. Esos 5 ejes vienen a resumir de manera puntual las medidas que os he explicado a lo largo de mi intervención. Bien, yo poco más tengo que decir. Creo que para este plan, lo decía, hemos dialogado con quienes están aquí representados, las organizaciones agrarias, las cooperativas, el propio sector a través de Vitartis, en fin, es algo muy importante. Hemos hecho también una encuesta para pulsar, para conocer de cerca cuál es el sentimiento de los jóvenes, y apostamos, desde luego, radicalmente por los jóvenes, porque, como se ha dicho aquí también, los jóvenes son el futuro del campo, pero son el futuro de nuestros pueblos. Y ahí siempre estaremos juntos. Son profesiones que forman parte de nuestra identidad y de una tierra tan hermosa como en la que vivimos. Es una responsabilidad la que tenéis, desde luego, la de producir alimentos para el conjunto de la sociedad. Y ahí estoy convencido que este plan va a ser una magnífica palanca para contribuir al sector en su conjunto, pero muy especialmente a los jóvenes. Y queremos que esto sirva también, sea un elemento esencial para mejorar nuestra pelea contra la despoblación, nuestra lucha contra la demografía, que tenemos que ir dándole poco a poco la vuelta. De que miles de jóvenes puedan encontrar su oportunidad de futuro gracias a este plan,
Eso, desde luego, para mí, como presidente de la Junta, es algo que me llenaría de orgullo y de satisfacción, pero al consejero, a todos, creo que a toda la sociedad, sería algo muy importante. Y yo quiero deciros que mis últimas palabras son que estamos con los jóvenes, estamos con el campo y que aquí comienza el futuro para miles de jóvenes. Muchas gracias.